Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Crochet con Reina. Pues miren, en esta ocasión vamos a continuar trabajando con nuestro hermoso angelito en crochet. Es un cuadro que les puede funcionar para enmarcarlo o bien para unir entre sí y realizar trabajos más grandes. ¿Qué trabajos? Bueno, manteles, cobijas, cortinas, frazadas, cubresalas. En fin, muchísimos trabajos que ustedes pueden hacer con este tipo de diseño. Siempre los diseños cuadrados nos ayudan o son muy versátiles para hacer trabajos más grandes. También, bueno, lo podemos trabajar en forma de tira y podemos insertarlo en algún mantel, en alguna cortina, usarlo como puntilla, en fin, es muy, muy, muy versátil. Así que, pues el día de hoy vamos a comenzar con nuestra vuelta número 21. En el video anterior nos quedamos en la vuelta número 20 y por aquí yo ya me encuentro lista con lo que llevamos de nuestro tejido. Prácticamente ya llevamos un poco más de la mitad de nuestro angelito, así que el día de hoy vamos a continuar trabajando en él. Antes, bueno, les invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones, a que me regalen su like y, por supuesto, si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber bajo este video y con mucho gusto les estaré respondiendo. Vamos a comenzar entonces con la vuelta número 21. Vamos de la parte de la cabeza hacia abajo y vamos a hacer 3, 6, 9 casitas. Entonces voy a subir aquí con 5 cadenas. Tomo lazada uno encima de la primer casita con punto alto para formar una nueva, dos cadenas de separación y voy tejiendo nuevas casitas. Dos. La tercera la fijo encima del primer punto alto de abajo. Tres. La cuarta la fijo encima del cuarto punto alto de abajo. La quinta la fijo encima del séptimo. La sexta la fijo encima del décimo. La séptima encima del último. La octava ya la tengo marcada abajo. Y la novena también ya la tengo marcada abajo. Y así quedan mis 9 casitas. Ahora voy a continuar tejiendo 7 puntos altos, una casita, 7 puntos altos. Este es el primero de 7. Trabajo el 2 y el 3 adentro de la casita de abajo. A partir del cuarto me apoyo en los que tengo abajo también. 5. 6 y 7. Hago dos cadenas, fijo mi casita encima del último punto alto y otra vez es el primero de 7. Hago el 2 y el 3 adentro de la casita. El 4 encima del siguiente punto alto. 5 y 6 dentro de la casita y el séptimo encima del siguiente punto alto. Así bonitas. Vamos a continuar ahora con una casita y 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 puntos altos y otra casita. Hago aquí dos cadenas. Fijo encima del cuarto punto alto de abajo una casita. Este es el primero de 31. Comienzo a tejer los demás. 2,
tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, hago dos cadenas, me brinco 1, 2 y fijo en el tercero con punto alto. Y así es como me queda. Ahora voy a tejer 4 puntos altos y cierro con 2 casitas. Este es el primero de 4, 2, 3, 4, hago 2 cadenas, fijo encima del último punto alto, 2 cadenas y fijo encima de mi última casita. Y es así como cierro mi vuelta número 21. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 22. Hacemos 2 casitas y 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 puntos altos. Subo aquí con 5 cadenas. Fijo encima de la primer casita una nueva. Hago 2 cadenas de separación y fijo encima del primer punto alto. Y ahí son 2 casitas. Ahora voy a realizar mis puntos altos, que en total eran 39. 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31. Son 37. 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, son 37. Este es el primero. Me apoyo cuando tengo abajo puntos altos. 2, 3, 4. Hago el 5 y el 6 adentro de la casita. 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Así, princesas. Ahora voy a realizar una casita y 10 puntos altos. Realizo dos cadenas, fijo encima del primer punto alto de abajo. Este es el primero de 10. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8 y 9 los hago dentro de la casita y 10 encima del siguiente punto alto. Así. Ahora voy a tejer una casita y 7 puntos altos. Hago aquí dos cadenas, fijo encima del cuarto punto alto de abajo. Este a su vez es el primero de 7. 2. 3. 4. Hago el 5 y el 6 adentro de la casita y el 7 encima del siguiente punto alto. Así, princesas. Ahora voy a realizar 3, 6, 8 casitas para cerrar. Hago aquí dos cadenas, fijo encima de cada casita de abajo una. Dos, tres, cuatro, cinco,
6, 7, 8 casitas. Y es así como cierro mi vuelta número 22. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta número 23. Vamos a iniciar nuestra vuelta con 7 casitas y 7 puntos altos. Subo aquí con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de mi primer casita, hago 2 cadenas de separación y voy haciendo las demás. 2, 3, 4, 5, 6, 7 casitas. Ahora realizo los 7 puntos altos. Este es el primero. Hago el 2 y el 3 adentro de la casita. Y a partir del cuarto ya los tengo abajo. 5, 6, 6 y 7. Así, princesas. Ahora voy a realizar una casita, otros 7 puntos altos y otra casita. Hago aquí 2 cadenas, fijo encima del último punto alto. Este es a su vez el primero de 7. Hago el 2 y el 3 adentro de la casita. Y a partir del cuarto ya los tengo abajo. 5, 6 y 7. Realizo 2 cadenas, me brinco 1, 2 puntos altos y fijo en el tercero. Así es como queda bonitas. Ahora voy a hacer 4 puntos altos y una casita. Este es el primero de 4, me apoyo en los de abajo. 2, 3, 4. Hago 2 cadenas, fijo encima del primer punto alto de abajo. Así. Ahora voy a realizar 28 puntos altos y una casita. Este es el primero. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Así, princesas. Ahora voy a hacer una casita, 4 puntos altos y 3 casitas. Hago aquí 2 cadenas, me brinco 1, 2, fijo en el tercer punto alto, que a su vez es el primero de 4, 2, 3 y 4. Hago 2 cadenas, fijo encima del último punto alto de abajo. 2 cadenas y formo mis 2 últimas casitas. 2 cadenas. Y es así, princesas, como cerramos nuestra vuelta número 23. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta número 24 y la empezamos con 3 casitas. Subo aquí con 5 cadenas. Tomo lazada, uno encima de la primer casita con punto alto. Hago 2 cadenas de separación. Formo la segunda, 2 cadenas de separación y fijo la tercera encima del primer punto alto siguiente. Así, bonitas. Ahora voy a tejer puntos altos. Son 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 puntos altos. Este es el primero. 2, 3, 4. Hago el 5 y el 6 adentro de la casita. A partir del 7 me apoyo en los de abajo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 puntos altos. Ahora, déjenme ver.
Son 10, 13, 16, 19, 22, 25. Perdónenme, aquí son 31. Llevo 28, 29, 30 y 31. Qué bueno que me di cuenta aquí. Muy bien. Vamos a hacer ahora dos casitas y 7 puntos altos. Hago dos cadenas, fijo encima de mi último punto alto de abajo, mi primer casita, dos cadenas y fijo encima del primer punto alto de abajo, la segunda. Así, princesas. Ahora hago mis 7 puntos altos. Este es el primero de 7. 2, 3, 4, hago el 5 y el 6 adentro de la casita. 7 encima del primer punto alto de abajo. Así, princesas. Ahora vamos a tejer una casita, 7 puntos altos y otra casita. Hago aquí dos cadenas, fijo en el cuarto punto alto de abajo. Este es el primero de 7, me apoyo de los que ya tengo hechos. 2, 3, 4, hago el 5 y el 6 adentro de la casita y el 7 encima del primer punto alto de abajo. Hago dos cadenas, fijo en el cuarto punto alto y así es como me queda. Ahora voy a hacer 4 puntos altos y cierro con 7 casitas. Este es el primero de 4, 2, 3, 4, hago dos cadenas y comienzo a hacer mis 7 casitas igual que abajo. Una, dos, tres, cuatro. Cinco, seis y 7 casitas. Y de esta manera es como cierro mi vuelta número 24. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta número 25. Y la voy a empezar con 6 casitas y 7 puntos altos. Subo aquí con 5 cadenas. Tomo lazada, fijo encima de mi primer casita. Hago dos cadenas de separación y me voy apoyando de los de abajo hasta completar 6. 2. 3, 4, 5, 6 casitas. Ahora hago 7 puntos altos. Este es el primero de 7.
Hago el 2 y el 3 adentro de la casita. El 4 encima del siguiente punto alto. 5. Seis y siete. Así, princesas. Ahora vamos a hacer una casita, siete puntos altos y otra casita. Tejo dos cadenas, fijo encima de mi primer punto alto de abajo, que a su vez es el primero de siete. Dos. 3, 4, 5, 6 y 7, hago dos cadenas, las fijo encima del primer punto alto de abajo, así. Ahora, vamos a hacer aquí 7 puntos altos. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6. Y 7. Y voy a realizar 3 casitas. Hago 2 cadenas, fijo encima de la primer casita, 2 cadenas, fijo encima del primer punto alto, 2 cadenas, fijo encima del cuarto punto alto. Y así obtengo mis 3 casitas. Ahora voy a tejer 10, 13, 16, 19 puntos altos. Este es el primero de 19. Me apoyo de los que tengo abajo. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y 19. Voy a tejer una casita, hago dos cadenas, me brinco dos puntos altos y fijo en el tercero. Voy a tejer 4 puntos altos. Este es el primero, 2, 3 y 4. Y voy a cerrar con 4 casitas. Tejo dos cadenas, fijo encima del último punto alto, dos cadenas, dos, tres,
y 4. Y de esta forma es como cerramos nuestra vuelta número 25. Pues vean, princesas, prácticamente ya estamos en la recta final de nuestro hermoso ángel. Ya terminamos lo que es la primera ala, su rostro y su casi casi ya su faldón. Y estamos trabajando con la segunda alita. Pues espero que les esté gustando mucho. Hasta aquí voy a dejar este video. No sin antes agradecer el favor de su atención. Que Dios me las bendiga siempre. Que sigan pasando un excelente día. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias. Bye.